Estoy con Carla y Froilán, ellos son chefs, pero son además también amigos del entorno y cuidan al medio ambiente. Me encanta esta iniciativa que lanzan, bueno, de entrada, para ayudar a la reserva de la biosfera de Siancán luego de estos incendios que la han afectado. ¿Cómo es que van a ayudarla, Carla? Platícanos. Nosotros como chefs, como cocineros, a mí me gusta más llamarme cocinera, la verdad es que tenemos una gran responsabilidad en lo que la gente consume, porque la gente consume lo que nosotros les damos. Entonces, pues aquí lo que estamos haciendo es una iniciativa que primero, lo más bonito es lo que surge, la sinergia y la empatía que surge entre los chefs. Aquí en Quintana Roo tenemos un grupo de chefs que somos colegas, somos amigas, somos compañeros, y lo que hacemos es ponemos el granito, oye, fíjate que pasó esto, fíjate que está pasando esto en la reserva, porque se generan estos incendios y los venaditos, pues la verdad es que si nosotros como chefs, como cocineros, hoteles y restaurantes no consumimos venado, podemos empezar a disminuir que los cazadores furtivos quieran ir a consumirlos, ¿no? Digo, no lo sé, ¿tú qué opinas? Es que justamente eso, es importante que lo tengamos claro. Mencionábamos ya que todo indica estos incendios que han afectado recientemente a la reserva de Siancán fueron producto de estas prácticas de los cazadores furtivos, que prenden fuego, entiendo, para aislar a los venados y para tener una mejor visibilidad, en fin, para cazarlos con mayor facilidad, pero bueno, puede salirse de control ese fuego y causar lo que ya vimos. Sí, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, el daño está hecho, nosotros nos toca ayudar. Nosotros, la mayoría de la gente que estamos aquí, Carla y muchos chefs de los que estamos aquí, no somos de esta parte de México, ¿no? Muchos son de la Ciudad de México, de algunas otras partes, pero nos interesa porque aquí es donde vivimos, aquí es donde crecen nuestras familias, de aquí producimos muchas cosas, el entorno es precioso, pues nos toca cuidar ese entorno, ¿no? Nada más es venir, poner un hotel, hacer un negocio y servir comida, ¿no? O sea, nuestra función tiene que ir más allá de eso. Un chef, un cocinero en esta época se tiene que preocupar no solamente de servir un buen platillo, sino que conocer de dónde vienen sus ingredientes y cuidar su entorno, básicamente, es lo más importante. Una cena preparada entre muchos para recaudar fondos y para apoyar a esta reserva de la biosfera, pero además el mensaje que buscan enviar. Cuando consumimos venado, por ejemplo, pues estamos, sí, fomentando que exista esta cacería furtiva que tiene muchísimos efectos negativos. Es una cuestión, Paola, definitivamente, de comunicar. Mira, nosotros también trabajamos mucho con el tema de la pesca sustentable. Es algo que Rosewood trabaja mucho y que vuelvo a lo mismo. Aquí en Quintana Roo somos un grupo de cocineros que es, levantamos la mano, ¿no? La pesca sustentable, ¿qué no debemos de hacer? No debemos de consumir caracol, no debemos de consumir langosta cuando es época de veda. Y yo creo que debemos de aprovechar que los chefs estamos de moda, ¿no? A los que nos gusta cocinar, cocinamos y lo demás está de más. Pero la verdad es que estamos aprovechando este tema de la opulencia, si lo quieres ver así, de sí, los pero chefs. Y de su influencia, usarla para bien. Para comunicar, claro. Y en este caso fue padrísima la respuesta, ¿no? De nosotros decir, vamos a apoyar por esta razón, y de repente, pum, 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 se empezó a hacer una avalancha preciosa de decir, los chefs están comunicándolo, entonces sabemos que de aquí la próxima cena, a lo mejor que alguien, oigan, yo quiero sacar venado porque está de moda. No, espérame, por ahí hubo una cena donde los chefs comunicaron que el venado no debemos de consumirlo por esta y esta razón, ¿no? Y además, claro, lo que cada uno pide cuando llega a un lugar, es importante que revisemos como consumidores lo que nos estamos comiendo, porque esa decisión impacta al planeta. Sí, nosotros respetamos mucho todo el tema de las vedas, como lo habla Carla, pero también es muy importante respetar también las tallas, ¿no? O sea, al tener pescado sustentable, no solamente es lo compro cuando hay, sino también aprender a cocinarlo, que la gente también valore otro tipo de pescados que no siempre se consumen, no siempre está tan bien valorado en el mercado. Y eso, sobre todo mucho, langosta, de repente cuando ves una cola de langosta muy chiquita, dices, bueno, ok, no es temporada de veda, hay langosta, no han llegado a una etapa reproductiva, también lo mismo pasa con muchos pescados. Entonces, son muchas cosas que están detrás que nosotros a lo mejor ya dominamos o conocemos un poquito más. Entonces, desde lo que estás comprando, de dónde viene, quién te lo vende, y obviamente pues enseñarle a la gente a consumir, ¿no? A consumir de forma responsable y de forma sustentable. Eso es muy importante. Pues me encanta, de verdad que qué importante mensaje, qué bueno que lo hagan unidos. Y pues eso, cocineros, chefs, contra la sobrepesca, contra la caza furtiva y contra todo aquello que lastime al planeta. Qué placer de verdad, conocerlos. ¿Sabes qué, Paola? Y escucharlos. Una unión bien bonita que se da. A mí me gusta mucho algo entre los chefs, no competimos, sino compartimos, ¿no? Y entonces es únete a la causa y únete
la causa más allá. Nosotros cuando lanzamos la iniciativa jamás supusimos que ibas a estar tú aquí entrevistándonos. O sea, era algo que nosotros dijimos, vamos a hacer la cena, nos unimos. Es como, hemos recibido mucho como personas, como cocineros y trabajando en estos hermosos lugares. Es regresarle un poquito al planeta de todo lo que le hemos quitado. Pues les agradezco muchísimo, de verdad. Gracias. Y felicidades, sí, por esta iniciativa. Sí, de verdad, aquí nos unimos como chefs. O sea, no hay marcas, no hay hoteles de por medio. Nosotros lanzamos la iniciativa como Ruth Mayacoba, obviamente. Pero mucha gente se unió a esta causa, no por un fin, ¿no? Sino el chiste es apoyar. Nosotros no vamos a ganar nada. Es únicamente apoyar a los amigos de Shankan y que la gente también conozca este tema que está pasando. Pues me encanta y lo celebro. Que haya muchas más iniciativas como esta. Muchas gracias. Muchas gracias. Y me invitan a todas. No. Claro. Bienvenida. Muchas gracias. Regresamos a México, tienen más información.